Se completan los partidos. La La novena carrera. Handicap especial. Good Report. Trata de hacer la delantera el número 4. Maquis. Tiene un cuerpo de ventaja. Lo sigue el número 10. Numismático. A dos cuerpos se ubica el número 9. Mongo Aurelio. A tres cuerpos por dentro corre el competidor número 5. Little Leca. En el medio va ganando posiciones el competidor número 3. Topo Azul a un cuerpo y cuarto más abierto corre el competidor Pulpo Ollero. Adentro corre el Mano Blanc. Más abierto se ubica Prelud. A cuatro cuerpos el competidor número 8 Ingenier. 400 metros en 23 segundos con tres sesentésimas y el puntero número 4 Maquis. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 10 Numismático. A varios cuerpos se ubica Topo Dozul. Adentro lo hace el competidor número 2, el Mano Blanca. A tres cuartos de cuerpo se ubica el competidor número 9, Mongo Aurelio. A dos cuerpos corre el competidor número 7, Pulpollero. Adentro lo hace el competidor el Mano Blanca, más abierto corre Prelud. A dos cuerpos y cuarto por dentro corre el competidor número 5, Little Leca. Los competidores se enfrentan a la señal indicatoria de los primeros 1200 de carrera y el puntero es el competidor número 10, Numismático. La cabeza lo sigue el puntero el número 4, Makis. Abierto se ubica Topo Azul por dentro, el Mano Blanca, ya están. En la recta final... 500 metros finales. El puntero es maquis Un cuerpo y medio de ventaja. Lo sigue número 10. Numismático. Abierto se ubica Topo Azul. En el medio gana posiciones Little Leca. Junto con ellos corre el Mano Blanca. En los últimos 200 metros. El puntero es maquis La cabeza de ventaja. Lo sigue Topo Azul. Adentro corre el competidor Little Lek. A tres cuartos de cuerpo corre el Mano Blanca. Los demás no descuentan cuando enfrentan los últimos 170 para el disco. Topo Azul abierto, Adentro corre Little Lek. En el medio corre el Mano Blanca. Adentro Maquis En los últimos 70 metros para el disco. Abierto, corre el 3. Topo 2, 3 cuartos de cuerpo. Gana el handicap especial. Curryport. Y cruzaron el disco.